ahora te oye, gusano tierno. ¿Cómo están? Lo dije hace unos días que se viene una semana clave para el Real Madrid. Zidane no creo que pueda dormir tranquilo esta semana. Hazard, la estrella del Real Madrid, quien se suponía llegaba para poder reemplazar un poco difícil a Cristiano Ronaldo, ya prácticamente le ha dicho adiós a la temporada tras una lesión en el último partido donde Real Madrid perdió. Perdió, y no solamente perdió el partido, sino perdió la punta también del campeonato. Ahora, vamos a decir una triste realidad, ¿no? Porque a nadie hay que desearle mal nunca. Pero las veces que el Real Madrid ha estado jugando y ha estado ganando, jugando bien y ganando sobre todo, ha sido cuando Hazard ha estado lesionado. Hazard vuelve y Real Madrid pierde. Ahora, esperemos que haya sido una buena señal la nueva lesión de Hazard para que el Real Madrid pueda hacer las cosas bien, sobre todo en su primer partido que tiene de Champions, ¿verdad? Contra el Manchester City. Esperemos que el Real Madrid pueda ganar y sacar esos puntos que son muy importantes, sobre todo en casa. Ahora, después, unos días nada más, se juega contra el Barcelona. Prácticamente, si el Real Madrid gana, recupera la punta, estaría a un punto del Barça, pero al mismo tiempo, si pierde, se alejaría y estaría a 5 puntos de distancia del actual líder. Ahora, hace unos meses, un mes, mes y medio, Zidane estaba siendo cuestionado. 2 meses, digamos, cuestionado porque el equipo no ganaba y no estaba haciendo las cosas bien. Pero llegó a la punta, sobre todo partidos de Champions horrorosos, hubieron partidos horrorosos, pero clasificó a la siguiente etapa como segundo y como que le dio un respiro, ¿verdad? En la Copa del Rey estaban avanzando y eso como que devolvió un poco la confianza, ¿verdad? A los hinchas del Real Madrid por Zidane. Bueno, la cosa es de que Zidane, vamos a ver, es una semana clave para él. De la Copa del Rey ya fueron eliminados. Yo creo que si no ganan este partido de Champions, creo que van a ser eliminados. Y si no le ganan a Barcelona, todavía podrían tener opción de ganar la liga. ¿Y por qué digo esto? Porque Barcelona tampoco está haciendo las cosas bien, también está perdiendo puntos tontamente, no está jugando bien, no es un equipo que arrolle con todo como antes lo hacía. Hoy día puede ganar, mañana le puede ganar al Real Madrid y luego juegan de visita en otro lugar y se pueden salir perdiendo. Así está el Barcelona ahora. Así es que yo creo que lo más importante para el Real Madrid ahorita es la Champions. Yo no creo tanto la Liga, ¿no? Pero el partido de Champions creo que es un partido clave. Si lo pierde, yo creo que... Y depende cómo lo pierda también. Si lo pierde por goleada, después ir a jugar de visita. ¡Ah! Ya no tiene a ese Cristiano Ronaldo que empujaba, ¿verdad? Al Real Madrid. Yo creo que si pierde este partido, creo que ya le dice adiós a la Champions. Y repito, la Liga todavía podría tener esperanzas así pierda contra el Barcelona. Espero tus comentarios y opiniones. Pero, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pasaría si pierde contra Manchester City y pierde contra el Barcelona? ¿Crees que Zidane debería ya ser echado del cargo? ¿O todavía hay que mantenerlo y hay que tenerle un poquito de fe porque de repente puede ganar la liga? Espero tus comentarios y opiniones. Y volvemos con los sorteos. En esta oportunidad quiero invitarte a que puedas participar en el sorteo de los 100.000 suscriptores. Voy a regalar una PS4 y un juego PES 2020. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar siempre tus comentarios, sean positivos, negativos, sean de buena vibra o mala vibra. No importa, la cosa es que comentes debajo de cada video. Así que ya sabes, suscríbete y comenta. Buena suerte en este nuevo sorteo.